Desde hace varios días, esta es la imagen habitual de las playas urbanas de la capital almeriense. Ambiente casi veraniego para aprovechar que todavía no hace un calor insoportable e ir cogiendo color para las vacaciones. El paseo marítimo está lleno de vida: mucha gente tomando el sol, los más atrevidos en el agua, grupos jugando al y playa o practicando deportes acuáticos como la piragua. Ya hemos ido a tomar un poquito el sol. A ponerse morenito para el claro, verano, ¿no? claro que ya va tocando. Ahora que ya yo al menos he terminado los exámenes, ya he podido venir a la playa Ya que hemos terminado, pues sí. Hace buen tiempo y nos apetece... Eso te iba a decir, yo, estamos ya en verano, ¿no? Sí, sí, prácticamente. <laughs> Hay que aprovechar para eso, para ponerse morenito y y cosa pues <laughs> Día fantástico. Esperemos que siga así. ¿Y la playa la has pisado no? o no? Pues no la he pisado, porque tengo una hija que se está preparando selectividad y está en la semana álgida, dura. Y dura, ¿no? Y entonces normalmente venimos con ella, venimos con su novia y tal y cual, y, y están los dos a, a, tope. A, a tope con la selectividad. Hoy se puede estar. Ajá. Yo vengo poco, media hora, pero bueno, hoy. Bueno, ¿Media hora para ir cogiendo el color? Sí, sí, hoy el primer día. Vamos a jugar un poco al fútbol, ¿no? Eso es. ¿eh? Y... y a tomar solecitos. Y a echarle a gusto, ¿no? Claro. La verdad es que por ahora vamos bien. <laughs> eh, todavía no ha llegado la, la temporada alta, pero bien. La verdad. ya está moreno eh tú la playa de la Pisa se nota ¿eh? sí, se nota ya llevo el corte de, de obrero como digo yo parecen imágenes de julio pero no estamos a principios de junio las primeras fotos en la playa leyendo el periódico o simplemente descansando recordemos que el plan de playas del ayuntamiento de almería está a pleno rendimiento así ya está habilitada la zona de baño para personas con capacidades diferentes Funcionan las duchas, la biblioplaya está abierta o los socorristas ya realizan sus funciones en las playas almerienses.